Saludos a todos y a todas los que a esta hora sintonizan las plataformas de Venezuela News. Mi nombre es Jesús López, otro episodio más de este podcast Entre Palabras. Hoy nos metemos en el tema político-electoral de Venezuela. Para eso tenemos a Daniel Ceballos, candidato a la presidencia de Venezuela. Gracias por tu tiempo, Daniel. Gracias, Jesús, un placer. Bueno, Arepa Digital, ¿no? Gracias sí. además por la tasa. Bueno, ahí... Un, un humilde gesto para que tu café eh, se ponga en la taza de la arepa. Daniel, me decías que este tema de arepa digital surgió cuando estabas detenido. Sí, correcto. Eh, estaba en el helicoide y empezaba el tema de las criptomonedas. Eran muy nuevos y uno podía entender muy poco. Y había otro eh, preso también estaba por razones políticas, que tenía algunos conocimientos y conversábamos a veces que podíamos coincidir, conversábamos el tema y entonces empezamos a visualizar un token que se llamara Arepa. Y incluso hicimos los dibujos, empezamos a trabajar eh, en, en el contenido y luego... Esta idea trajo la idea de que, te, que esto también fuese un partido y con la tecnología Web3, que me gustaría explicar brevemente, uh -huh. nosotros luego pensamos en que no solamente era un token, sino una organización que gracias a la Web3 pudiese impulsar la participación directa de las personas. Entonces, eso es democracia una herramienta eh, de participación ciudadana que al mismo tiempo interactúa con, con un token. ¿okay? Entonces, por allí también va el concepto del Web3. ¿Qué es la Web3? La Web3 es una Internet donde tanto desarrolladores como usuarios uh -huh. son propietarios y para interactuar en, en, estas, en estos contratos inteligentes usan la tecnología de la cadena de bloque. O sea, usa tokens. Entonces, Arepa, como partido hoy, eh, es una nueva organización que va a permitir que las personas sean propietarias de sus datos, que puedan desarrollar una identidad digital, que puedan desarrollar una billetera digital, que además les pone un banco en su bolsillo descentralizado, autónomo y no custodio. O sea, no custodio significa usted tiene propiedad de eso. No lo tiene un banco, no lo tiene un gobierno, no lo tiene una transnacional, no no, no usted lo tiene. Y además, eso permite que traigamos a la política a un campo nuevo en donde podemos realmente recuperar nuestra capacidad para tomar decisiones. Y si logramos llevar esto luego al Estado, a las instituciones del Estado, a una alcaldía, a un ministerio, a, a una PDVSA, uh -huh. nosotros pudiésemos tener a un país entero participando de la toma de decisiones, siendo eh, veedor de los procesos, participando de las auditorías. Y esto, esto es realmente lo que... Mm, Está frente a nosotros cuando decidamos, cuando discutamos y acordemos que esto debe ser lo que queremos, ¿no? Y allí nace, nace eh, para mí, algo maravilloso que, que es lo nuevo. Y lo nuevo significa que ni tú ni yo sabemos qué es, pero estamos dispuestos de manera colaborativa a construirlo. Ahora... Eh, pudiéramos imaginar ¿no? dos escenarios en este momento. ¿Cómo sale Daniel Ceballos de una visión eh, extremista 2014 a una visión más moderada como candidato presidencial 2024? ¿Qué lo llevó a eso? Bueno, primero un proceso de... de redescubrimiento de, de mí mismo y una transformación, un proceso que logró que yo pudiese comprender que puedo hacer una contribución mejor hacia el país, hacia los venezolanos, hacia mi comunidad, hacia mi familia y hacia mí, si lográramos reconciliarnos y hacer de este pasado que ha tenido tanto enfrentamiento, tanta confrontación, precisamente la en la justificación del por qué hoy tenemos que dar paso a la moderación y al reencuentro. y es precisamente porque fracasamos. porque fracasamos haciendo esto. y, y no, no, no se trataba de, de, de una eh, dualidad entre el éxito y el fracaso, sino esto no lo resolvió. No, no logramos abordar el problema que tenemos y resolverlo desde la violencia, desde la confrontación. Y hoy cuando estamos en una campaña electoral que plantea confrontación de dos sectores polarizados radicales, y en donde ambos plantean el miedo como política, bueno, aquí hay una voz que puede decir con absoluta eh, confianza que tenemos que pasar la página de esta confrontación y dar paso al reconocimiento. Yo sé que es muy bueno buscar votos polarizadamente y, y tratando de, de buscar en esas heridas que hay entre los venezolanos la intención del voto, pero eso tiene un costo muy alto y esto puede llevarnos a que la elección se convierta de nuevo en la batalla final, el todo, nada. Eh, y eso precisamente es lo que nos ha pasado durante 25 años. Y humildemente yo quisiera ser una voz que le habla a los venezolanos de pluralismo, de alternativas, de poder sustituir un modelo autoritario, no desde el autoritarismo, sino desde la posibilidad de construir, de reconocer. Y esto nos lleva a abrirle la puerta a la esperanza, porque. Pase lo que pase el 28, me refiero, gane uh -huh. quien gane, lo importante es que los venezolanos celebremos que votamos, celebremos que escogimos la ruta electoral y el 29 estemos todos comprometidos con la transformación que debe hacerse. Ah, que ganó Daniel Ceballos. Bueno, Daniel Ceballos tiene que abrir todas las posibilidades del juego, de la política, de los acuerdos, de una moderación para poder destrancar todo esto y llegar a este siglo. Igual creo debe pasar si gana Maduro de nuevo o si gana eh, algún candidato distinto, puede ser Edmundo, puede ser eh, Claudio, sea quien sea quien gane, lo importante es que Venezuela no pierda de nuevo. Tiene 25 años perdiendo y parte de esa derrota es porque hemos tomado un atajo hacia la confrontación. Ahora. Eh, en este caso me, me refiero a, a, a la postura que ahora tienes, ¿no? En su momento 2014, mucho antes, ya siendo tu alcalde, eh, la postura de Leopoldo López, ¿qué diría de ti en este caso, viéndote llamando al diálogo y a la moderación cuando él, por ejemplo, llama a sanciones? ¿Estarías de acuerdo todavía con esta postura de, de Leopoldo López? No puedo hablar por él. Pero creo que hoy sigue habiendo eh, buena parte de, de esta oposición con todos estos actores que sigue insistiendo en que esto se tiene que resolver por la vía del conflicto y que se trata de un todo o nada. Y esto precisamente es mm, tratar de volver al error. Y yo creo que. que que los venezolanos necesitamos poder superar todo este miedo que se nos ha creado durante 25 años, porque el miedo impide que tengamos la posibilidad de reencontrarnos, el miedo impide la, la posibilidad de, de tener una visión creativa de lo que puede ser nuestro futuro, y el miedo además eh, nos paraliza, eh, hace que renunciemos. Y yo creo que toda esta idea de, de seguir buscando la confrontación no permitiría que, que lleguemos a ninguna parte. Pero esto no puede justificar, esto no puede justificar el mal gobierno. Y aquí yo sí quiero coincidir o encarnar la necesidad de cambio de los venezolanos. Maduro representa el mal gobierno. Y ya no es suficiente con. Me opongo a los Estados Unidos o hay una nación toda poderosa como los Estados Unidos que me sanciona porque Rusia también tiene sanciones pero no vemos a los rusos sin electricidad no vemos a los rusos escapando a los países vecinos en una migración entonces hay que ser resilientes frente al conflicto pero no significa que no tengamos que cambiar lo que tenemos hoy por realidad porque yo no puedo cambiar lo que está ocurriendo en Cumanacoa. Es una situación sobrevenida, es un desastre natural, son las lluvias. Pero yo no puedo eh, permitir que la gente siga sin agua en una comunidad, en un país que tiene quizá la mayor cantidad de agua dulce del mundo. Y tampoco puedo pensar que se pueda seguir siendo resiliente frente a la falta de electricidad, cuando somos el país con la mayor capacidad para generar energía hidroeléctrica del mundo, además somos un país energético. Entonces, bueno, queda muy claro que la tesis del conflicto no lo resolvió. Ahora, crees que sí existen saboteos a el sistema de servicios públicos. Bueno. Yo, no, yo no, no puedo dar fe de algo como esto porque desconozco la, 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 el detalle. Yo puedo, yo puedo dar fe de que nosotros tenemos al Guri con una capacidad de generación tremenda y que tenemos no solamente la región guayana para producir energía hidroeléctrica, es que tenemos toda la costa para producir energía eólica, es que tenemos vastas regiones con el sol del trópico para generar energía eh, fotovoltaica y que además seguimos teniendo las mayores reservas de gas y petróleo del mundo bajo nuestros pies. Ahora, ¿cómo, cómo evitar que esto pueda crear prosperidad? Eso, eso ya no, 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 no da para más. O sea, pero es te que pregunto, se convierte en una excusa. Es, es, un, es que. Es pero que, te pregunto es esto, que... Daniel, porque negar que, por ejemplo, hay pruebas de sabotaje a servicios públicos donde incluso el Ministerio Público ha imputado a personas con pruebas. Hemos visto un video hace poco en Nueva Esparta: un señor este, eh, haciendo actos ¿no? claro. con, con respecto a eso. Ahora, si se atreven a hacer contratos, como lo hizo Guaidó con Silvercorp, por ejemplo, para atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro, ¿crees imposible que existan saboteos a servicio públicos? Yo no creo imposible en nada. Yo creo en lo imposible. No sé si me contraí en lo que acabo de decir. como en, en el, lo, que, lo que quiero reafirmar es que puedo creer en todo eso, pero también creo que no es suficiente plantear eso como excusa para que Nueva Esparta no tenga servicios de agua, electricidad, seguridad personal, buena vialidad. Porque además, ya que tocas Nueva Esparta, uh -huh. para dar un ejemplo, tú puedes declarar todos los días a Nueva Esparta eh, una zona especial para el comercio, libre comercio, pero nadie va a traer una inversión a Nueva Esparta si no tiene seguridad jurídica o si sabe que no tiene electricidad y que hay grandes complejos de, de, para el turismo que no tienen uh -huh. agua ele y electricidad. Entonces, creo que hay que, está bien, no descartemos que todo esto puede pasar, pero espérate, ¿cómo resolvemos en profundidad? Y además, un nuevo gobierno para la nueva Venezuela, ni siquiera hay que saber cómo es la nueva Venezuela pero sí que parta del reconocimiento de todos los actores y cómo cada venezolano puede contribuir en eso. Y fíjate que la tecnología ahí juega un rol clave. Uh -huh. fíjate, fíjate, yo pregunto, que, que, el, que la anterior administración de PDVSA se robara 21 mil millones de dólares o más o menos, pero que pasara eso es un saboteo. Ah, ok, pero ¿por qué ocurrió? ¿Por qué no existen los mecanismos de transparencia para que eso no pasara? Ok tienes a una nueva administración de PBSA, te dice, los datos de, de PBSA son confidenciales, ok, otra vez una caja negra, nadie sabe lo que pasa en PBSA, o sea, que si se vuelven a robar los cobres, la, la excusa cuál va a ser, si ya lo sabías, si ya sabías que tenías un problema de transparencia, entonces, por eso, la nueva Venezuela debe ser transparente, debe usar tecnología. Imagínate, imagínate Jesús, que tú saques tu, te, tu teléfono uh -huh. y tú puedas ver... ¿Cuánto petróleo está saliendo de un pozo? ¿A dónde está llegando? ¿Qué carguero se está eh, cargando, valga la redundancia, de petróleo? ¿A quién se le vendió? ¿Cuándo cobramos esa factura? ¿Cuánto queda de ganancia? ¿Y cómo lo distribuimos en los programas sociales? Pero creo sociales? que en ningún país sucede eso. Por ejemplo, en Estados Unidos no sabes. Que eso ocurre. Bueno, pero yo creo que la, el, primero, sé, sé que. O sea, por creo ejemplo, que hay información de Estado que no, claro, no voy se a ir, puede. Voy a ir a. a vaya, voy a poner un ejemplo. Aranco, de Arabia Saudita. Salió a la bolsa. Toda la, la, la eh, estructura de esa empresa hoy es pública y las personas invierten. ¿Verdad? Los sauditas invierten. Claro, claro, como, entonces, como un tema de inversión. Claro, ¿no? entonces todo el mundo puede ver los libros, puede ver las operaciones. Ok, bueno, ¿y por qué no podemos hacer eso con Citgo? Que acaba un tribunal de, 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 de paralizar la subasta, el remate, uh -huh. ¿verdad? Porque además hoy quieren hacer un remate infravalorando lo que es Citgo. ¿Estás de acuerdo con la venta de Citgo? No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con el remate de Citgo, pero sí estoy de acuerdo con que paguemos a los acreedores a, que, a los que se les debe y que están demandando. Entonces, ¿cómo, lo, cómo hacerlo? Bueno... Aranco es una, buena, es una buena idea. Los sauditas sacaron a Aranco a la venta, vendieron parte de sus acciones, creo que fue el 10%, y de una vez dispararon a esa empresa como la primera emple, empresa del planeta. ¿Ok? ¿Y por qué? Bueno, porque es una empresa petrolera que además es confiable. Entonces, ¿quién no quiere poner cobres ahí? Ok, bueno, agarremos Citgo, vendamos en la bolsa. O, o tokenicemos eso en Bitcoin y se lo ofrecemos a los venezolanos que quieran invertir y le pagamos a los acreedores. Estoy seguro que si hoy está valorada en 8 o 10 mil millones de dólares, se va a, valor, a valorar en 60, 70, 80 mil 80, millones de dólares. Porque eso precisamente es lo que crea la transparencia y la confianza, valor. Daniel, durante toda esta campaña... Cuando sales como candidato, nunca recibiste una llamada, mira, este, vamos a tener otra vez el camino de la violencia, o recibiste una llamada de la Casa Blanca, o algún, algún sector de lobbies de la Casa Blanca. Bueno, no, no, no he tenido ese no he tenido esa vivencia. <laughs> Espero no tenerla. Creo que aquí hay una propuesta venezolana. ¿Rechazarías una, pro, una propuesta yo de la que, Casa Blanca? Yo creo que aquí debe haber un consenso respecto a la posición de la política respecto a nuestra soberanía. Pero rechazaría una propuesta de sí, la Casa Blanca, por supuesto que la rechazaría, por supuesto que sí, porque Venezuela es un país soberano y no puede estar tutelada por nadie. Y agrego, la soberanía hay que ejercerla en todo el territorio. Yo soy defensor de la descentralización. Como alguien que viene de la región sabe los, per, los perjuicios y el daño que ha, cre, que ha creado el centralismo. Entonces, no es lo mismo un niño que crece en Caracas con agua, con servicios públicos, con metro, con, tra, con transporte, con un ambulatorio, a un niño que crece en el estado Sucre sin vialidad, sin transporte público, sin salud. O sea, aquí, aquí hay un problema de soberanía. Y eso, precisamente, que acabo de escribir, de escribir, le pasa a la gente que está en la Guajira venezolana, le pasa a la gente que está en nuestra frontera eh, con Colombia, con Brasil. Entonces, hablando de soberanía, no solamente es poder tener libertad para tomar decisiones desde Venezuela, autonomía, sino que también sea capaz el nuevo modelo, la nueva Venezuela, de ejercer soberanía en cada metro cuadrado de este país. Y eso se hace con descentralización y con federalismo. Ahora, ¿se parece Daniel Ceballos a el ley de Argentina actualmente? Te vieron, por ejemplo, con una motosierra. Hay similitudes, ¿no? Claro. En cuanto a la forma. Ahora, no se sabe si de fondo es igual. Bueno, yo tenía una motosierra para podar cacao. Yo soy productor de cacao. Okay. Trabajo con cientos de productores de cacao. El cacao es un cultivo que necesita poda. Y parte de, 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 de lo que nosotros hacemos hoy es dar capacitación para que el productor tenga herramientas. Y esto no son solamente herramientas eh, de conocimiento, sino herramientas como maquinaria, equipos, insumos, por ejemplo, billeteras digitales, un token que puedan transar. Entonces, yo sí creo que, que estas herramientas tienen un sentido constructivo. Claro, pero se ¿Sí? te vio fue cortando y, dos fotografías. Claro, ¿no? exacto, pero, pero fíjate que luego usé la motosierra para dar una muestra de que la polarización debe terminar. Es que es la polarización, como en ese momento de la pre-campaña había una, una fiebre con los pendones, yo dije, bueno, yo me voy a armar también mi performance con dos pendones para, para tratar de llamar a la conciencia colectiva del venezolano de evaluar sus alternativas porque pareciera que solamente hay dos opciones, no hay dos opciones y que pareciera que la economía del voto, y entonces todos los especialistas, no es que la economía del voto porque hay que votar para no perder el voto yo creo que si gana la, polariza, la polarización todos perderán el voto si aquí viene un conflicto de escalada, de violencia todos habremos perdido el voto versus la posibilidad de el pluralismo el debate, la discusión, que tengamos a un país ávido de, de propuestas, que las personas que hoy quieren votar vayan, participen, elijan y que el 29, más allá de, de quién haya ganado, la gente abrace esa esperanza de que sus problemas van a resolverse. Y yo te voy a contar algo sobre la esperanza. Cuando estaba metido en la cárcel, no tenía un juicio, no tenía fecha de salida. Habían otros presos que estaban condenados dos, tres, cinco años. Bueno, ellos eran afortunados. Ellos sabían cuándo salían de la cárcel. Yo no sabía cuándo iba a salir de la cárcel. Pero yo tenía la esperanza de que esa reja de esa celda se iba a abrir en cualquier momento y que yo iba a poder conectar con ese futuro, con eso que me faltaba por hacer, con esa contribución. Entonces, la esperanza me dio a mí, de nuevo, la capacidad para decidir, no para reaccionar, no para... No, yo pude decidir, yo pude decidir por qué actitud tenía que tener en ese momento frente a ese destino. En ese momento, Daniel, eh, dirigentes de oposición te dejaron solo. Fíjese, la cárcel es una soledad. La cárcel, al igual que la enfermedad, te hace poner a prueba a tu entorno. Y yo sí creo que aquellos que, aquellos que fuimos a la cárcel y que hoy están en la cárcel han sido abandonados a su suerte, porque precisamente ya la cárcel no da votos. La cárcel... No, no es lo que lo que era en su momento de ese protagonismo internacional de, de hablar de presos políticos. Ya la cárcel, si vas a la cárcel, estás a tu suerte. Ahí está nuestro paisano Javier Tarazona. Ahí están otros presos de, esta, de este proceso de, de elecciones. Ahí están. Y yo, yo pregunto, yo pregunto, ¿vale la pena? Vale la pena que sigamos teniendo estos capítulos de presos políticos, de persecución política. ¿Qué resuelve? ¿Qué, ¿Qué se gana nuestro cuerpo social, nuestra sociedad, cuando mutilas una familia y envías a alguien a la cárcel por razones políticas? Yo creo que esto, y debe ser un compromiso de todos, gane quien gane, debe sacarse de la cárcel a todos los presos políticos, pero además. Debe romperse la rueda de la venganza, porque yo también quiero decir, esa capacidad para decidir que, que, que logré, que humildemente que considero tengo, es la que me permite decir hoy: es que yo no estoy dispuesto a darle continuidad a ese ciclo, es que tiene que terminar. ¿Perdonates de corazón a, a los dirigentes que en su momento te decían que las guarimbas era el camino y después te abandonaron? Yo he perdonado a todos yo no abrigo en mi corazón ningún deseo de venganza y aquí hay un corazón dispuesto a contribuir para sanar las heridas que tiene venezuela y que esta voz siga siendo una voz de reconciliación que tiene que tener firmeza sí pero para que los problemas de la gente se resuelvan que debe estar para perseguir para, para que otro mm, pase por lo que pase para que mi orgullo, mi ego se satisfaga. Claro que no. Entonces, creo que el liderazgo político de este país tiene un gran desafío el 28, porque no solamente es interpretar correctamente esa voluntad de cambio, sino también encarnar esa nueva Venezuela, que por cierto, ninguno de nosotros conocemos porque dejaría de ser nueva, y que eso es lo que tiene realmente de... De, maravillosa, de maravilloso abrigar la esperanza de lo que podemos construir, lo creativos que podemos ser, de, de ponernos en las vanguardias. Y fíjate, estar preso en 2014 quizá era una vanguardia. Hoy no es una vanguardia. Hoy una vanguardia es reconciliarse. Hoy una vanguardia es logremos que la ruta electoral, electoral sea definitivamente el camino de todos los venezolanos y que rescatemos también la participación de los venezolanos, porque en estos 25 años, ¿cuántas veces el liderazgo político no ha dicho no hay que votar, hay que ir a la abstención? ¿Qué ganamos? ¿Cambiamos el gobierno? No lo hicimos. ¿Con, la, con las protestas y la violencia? ¿Cambiamos el gobierno? No lo hicimos. ¿Se logró con las sanciones cambiar el gobierno? No se logró el cambio. Bueno, significa que esas rutas han sido exploradas han sido fracasadas y hay que dar paso a lo nuevo. ¿Cómo calificas el gobierno de Javier Milei? ¿Crees que se deben copiar algunas cosas que él hace en Argentina? Eh, yo sí creo que habría que revisar el tamaño del Estado. Creo que Venezuela tiene que dimensionar el Estado para que se dé paso al sector privado y que exista un equilibrio entre un, un Estado y un sector privado que hoy requiere de apoyo. Y esto dará paso a la confianza, dará paso a la inversión, dará paso a la transparencia, pero al mismo tiempo tiene que dar paso a la toma de decisiones, voz y voto de la gente, a la transparencia, al uso de estas tecnologías. Y yo también comparto la visión sobre... La necesaria eh, y el necesario control de, de la impresión de dinero por parte del Estado. Por eso yo apuesto al Bitcoin y a que creemos una moneda estable para los venezolanos. Y con una moneda estable me refiero, por ejemplo, al USDT. Hoy el USDT es una moneda estable, pero cada vez que usted compra un USDT, esos recursos van, al, van al, 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 a las arcas del Tesoro de los Estados Unidos porque está fondeado uh -huh. en los Estados Unidos. Es una forma de fuga de capitales. Usted recibe un token USDT, pero esos dólares se acaban de ir del país. Bueno, imaginen esa moneda venezolana con fondos venezolanos, con fondos de nuestro petróleo, con fondos de nuestras industrias básicas, de nuestras materias primas, de nuestro sector privado, de los ahorros de los venezolanos, de, de los jubilados con su... Con su fondo de prestaciones, de previsión social del campesino. Imaginen ese gran fondo detrás de una moneda digital que, por cierto, no está en control del gobierno, no puede imprimirse, no puede alguien decir, bueno, voy a devaluar, porque nada de eso. Y le quitamos ese poder, precisamente, de destrucción de, de, de la moneda al Estado venezolano y le damos paso a una economía de propietarios, de libertad y que sea. Buen vivir y prosperidad, lo que podamos tener. ¿Eliminarías algún ministerio, algún plan social que actualmente tiene el gobierno de Venezuela de tú llegar a la presidencia? Yo descentralizaría al Estado venezolano, porque no solamente es un problema de tamaño, es un problema de que es muy grande, es enorme, pero está concentrado en el centro del país. Imaginen, imaginen, a los estados andinos, Táchira, América, parte de Trujillo, parte de Zulia, que tienen frontera con Colombia. Imaginen la vuelta a la Comunidad Andina de Naciones y que la sede de la Cancillería quede allá, en esa capital binacional. Y no en Caracas. Pasemos la Cancillería para la línea, para allá, y saquemos la aduana, por cierto, saquemos la aduana y liberemos ese territorio para que Colombia transite con todas sus mercancías hasta el puerto de La Ceiba y tengan salida al Mar Caribe y nosotros podamos vender nuestras, nuestros productos hechos en Venezuela a 300 millones de latinoamericanos que hay en la Comunidad Andina de Naciones. Imaginen, pero entonces, ¿qué hacer con, el, qué hacer con un Estado que tiene la Cancillería a 800 kilómetros de ese desarrollo? Además, el Banco Central ni siquiera eh, hoy... Coloca la tasa de cambio entre bolívar y peso, y hay 7 millones de venezolanos usando los pesos que tienen que ir a cambistas a investigar cuál es la tasa de cambio entre bolívares y pesos. Eso es para mí reducir el tamaño del Estado. Pero eliminarías es algo. Eliminarías algo. Bueno, sí, eliminaría mucha burocracia. Mucha burocracia que ahí la eliminaría y daría paso a un Estado más equilibrado, pero sobre todo descentralizado. Y sobre los programas sociales que tú preguntabas. Si lográramos implementar, como creo lo vamos a hacer, la Web 3 en Venezuela, cada venezolano, cada venezolano nacido en esta tierra recibiría las ganancias de la producción de petróleo, de cualquier tipo de energía, de materia prima. Una administración compartida con todos los venezolanos. Eso es algo parecido a lo yo, de Rosales con la de yo la tarjeta te, Minegra. Yo, algo así. Eso no le llega ni a los talones a esto que estoy planteando. Tienes que saber que si agarramos los 21 mil millones de dólares que desapareció la administración de Tarek en PDVSA y los distribuimos, así como lo estoy diciendo, entre los venezolanos nacidos que están aquí o fuera de Venezuela hoy, a cada uno le hubiese llegado mil dólares. ¿Ya? Imagínense, en vez, que, en vez de haberse robado eso a alguien, cada uno hubiese recibido mil dólares. Un campesino allá que tenía que comprar semillas, una mujer con dos hijos, eran tres mil dólares, sus dos hijos y ella, y ella los administra. Eso lo podemos hacer con transparencia, de manera eficiente, haciendo uso de la web. 3. Es decir, tú pudieras estar diciendo que seguirías dando los bonos Entonces, que el presidente Nicolás Maduro da. No, esos, esos son bonos de pobreza, eso es un mal gobierno. Pero seguirías no dando los bonos. Ver. Esto sería que los venezolanos sean protagonistas con voz y voto en la administración de sus recursos. Y yo sé que usted que está viendo esto dirá, bueno, pero esto es como populista. No, esto no es populista, esto es propiedad, esto es suyo. Aquí hay petróleo y gas y oro y diamantes y cacao y café y minería y, minería y tenemos eh, pro, capacidad para producir electricidad, energía, hidrógeno. Fíjense, nosotros pudiésemos ser proveedores. De hidrógeno para todo el mundo que hoy necesita hidrógeno de manera eficiente. Mira, ahí, Todos esos recursos que se generen se tienen que distribuir. ¿Qué prefieren? ¿Que se los distribuya la burocracia y los políticos y se los roben? ¿O que cada uno de los venezolanos diga: pa, Yo voto para que hagamos este fondo, yo voto para que lleguen hay esta, preguntas, estos recursos? Hay preguntas que no las has respondido directamente, te he dicho por la rama, pero quiero que esta me la, me la respondas bien. ¿Qué opinas de Edmundo González? Yo creo, primero, como persona, tiene todo mi respeto y consideración, porque hay una frase que me gusta bastante en, esta, en este tipo de preguntas, y es que hay que ser duro con los temas y suave con la gente. Y con esto quiere decir que aquí no hay nada personal, incluso no conozco personalmente a Don Edmundo. Es una persona para mí que merece respeto. Ahora, en, en la política, en, en la dinámica política, creo que eh, tiene una situación muy complicada porque él está en, esa, en ese tarjetón por, por razones de coincidencia. Él, él, él no quería estar ahí, él era una tapa y ahora tiene que afrontar toda esta situación. Entonces, considero que es bien compleja su situación y además tiene que responder por aquellos que están afuera. Haciendo un montón de cosas que seguramente él no controla. Entonces, creo que tiene una situación Ese muy Ese montón de cosas que pueden ser. ¿Qué información cosa? manejas tú? Cualquier <laughs> cosa. ¿Por qué? Bueno, porque él es, un, es una tapa. Eh, ¿Crees que todavía fíjate, él yo responde a intereses de Yo quiero compararlo con mi ejemplo? situación. Yo tengo 10 años construyendo este momento. Pasé 5 años en la cárcel... He hecho política desde el, desde el año 2007 con el movimiento estudiantil. Yo tengo una trayectoria que dice que aquí está sentado alguien que quiere transformar a Venezuela con usted. Entonces, yo llegué hasta aquí por mis medios. Ahora, lo que quiero decir, él está allí siendo una pieza en un rompecabezas que él no eh, trajo hasta acá. Entonces, bueno, tiene una situación muy compleja. Yo quisiera invitarlo a que a que asumiera, ya eh, le toca, está ahí, a que lo asuma, porque él debe ser tan autónomo como cualquier otro candidato, porque sus circunstancias, y cómo, llegar a, cómo llegó allí, bueno, serán parte de, de la historia que hay que contar, pero él tiene que ser el candidato, él tiene que, que asumir la campaña. ¿Crees que el Mundo González todavía responde a intereses de Juan Guaidó? Yo creo que detrás de la plataforma unitaria, de la plataforma unitaria, aún están todos estos actores, que eh, no soy yo quien para juzgar eh, el futuro, porque puede, puede eh, malinter malinterpretarse. Yo creo que gane quien gane estos actores, estos actores, y todos debemos reconstruir a Venezuela. Yo sí creo que, por ejemplo, se debe quitar sobre la cabeza del candidato Nicolás Maduro y sobre muchos venezolanos. Esa recompensa que puso los Estados Unidos. Pero yo también creo que el 29 en la mañana deberíamos tener una, un gran consenso de que todos los actores políticos puedan reincorporarse a la reconstrucción de Venezuela. Y esto pasa porque incluso lo haga Leopoldo y Julio Borges y que también podamos... Que, que cualquiera que hoy esté dispuesto a comprometerse con el país lo puede hacer. Porque esa es parte del reconocimiento. Que... ¿Qué debe definir el, el devenir de nuestro país? La transformación, llegar a este siglo, resolver nuestros problemas, reconocer que somos diferentes. Ayer estaba eh, subiendo hacia Petare en un Jeep. Iba con el señor Félix de la comunidad y él me dijo algo que, que para mí, que soy gocho, no, no, es, un, no es un ejemplo común, ¿no? Eh, porque nosotros el béisbol, no, no, no tenemos mucho béisbol. Más fútbol, ¿no? Claro. Entonces, el señor Félix me decía: esto es como el juego de pelota. En la, en la, en la contienda nacional, bueno, existen los que están con, con el Caracas, los que están con el, Macall con el Magallanes, los que están eh, con los Tiburones, pero luego que sale de ahí el campeón que va a jugar la Serie del Caribe, se pone el uniforme de Venezuela y todos ahora estamos con Venezuela, aunque el equipo que ganó sea el que sea. Entonces, fíjate la posibilidad de que gane quien gane, el 29 la gente no pierda y pasemos todos a apoyar a ese equipo que va para la Serie del Caribe. Claro, ahora eh, con, con respecto a ese ejemplo, también vemos voces de líderes, pocos pero líderes nacionales, pidiendo que se sancione a ese equipo que va a la Serie del Caribe, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo ese equipo se pondría la camisa del Venezuela cuando, por ejemplo, le pide a Estados Unidos que sigan la sanción? Bueno, precisamente con un corazón que perdona, con una política de que cree en el cambio, que cree en la transformación, que puede generar confianza, que no tiene miedo. Fíjate, si yo, si yo llegara a la presidencia de Venezuela, yo quitaría 167 alcabalas que hay desde Los Andes hasta aquí. Que yo sé que están ahí, no para, para pedir unos papeles de unas verduras y una. No, no. Están ahí porque forma parte de la política de miedo que tiene el gobierno frente a la movilización al centro del país de cualquier cosa. Y no es para menos, han pasado muchas cosas, ¿no? Pero ¿cómo cambiamos la política del miedo? si no enfrentamos ese miedo hay que enfrentar ese hace miedo yo voy a hacer dos preguntas que ya estamos finalizando el programa dos la primera si llegas a la presidencia María Corina Machado ¿formaría parte de ese gobierno? sí, claro por supuesto ¿qué ministerio le daría a María Corina ¿qué que... ministerio le daría por ejemplo? no, yo creo que, que ella tiene un liderazgo importante y que sumaría a un sector muy importante además lo maravilloso es poder sentar en la mesa al que no se quería sentar y yo sí creo que en un eventual gobierno, un nuevo gobierno, ella debe formar parte eh, importante de ese nuevo gobierno. ¿Pero qué responsabilidad le daría? Bueno, no sé, quizá la vicepresidencia. ¿Qué te parece? No sé. ¿Te la imaginas de vicepresidenta de Daniel Ceballos? No sé. Bueno, y, y ojo, quizá este gobierno sea un gobierno en donde el plazo de la elección se acorte, entonces se pueda tener una alternabilidad, ¿no? ¿Y no crees que te quitaría la presidencia luego? No, ¿y por qué? Si ahí, si ahí gobernaría un equipo. Pero yo, yo también metería, tendría que tener contrapesos, habría que escoger a alguien del sector más radical del chavismo y ponerlo también ahí. ¿Por ejemplo a quién? Qué sé yo, yo me traería a Héctor Rodríguez, por ejemplo. ¿Por qué no? ¿Qué cargo le daría? ¿Qué responsabilidad? Bueno, no sé, sería... Ten, tendría que estar incorporado en el gobierno, pero... Lo que quiero dar con este, con este caso, este ejemplo, con estos nombres, es que es posible que le mostremos al país algo distinto, algo diferente a aquí hay unos vencedores y hay unos derrotados y los vencedores ahora se quedaron con todo y los derrotados no tienen nada. Fíjate la importancia de las minorías. Colombia, por ejemplo, que ha vivido la guerra, que se ha matado por, 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 por un siglo entero tienen una ley para las minorías y para la oposición. Entonces, garantizar la voz de las minorías, garantizar la voz de la oposición, el reconocimiento, precisamente es la democracia. Y por eso yo no creo en que el autoritarismo tenga que reemplazarse por otro autoritarismo. Última pregunta. Eh, los que han cantado fraude, dicen que ya el 28 de julio va a haber fraude y tal. ¿Qué, qué, qué opinas de esto? Política del miedo. Y además, una política del miedo que, es, que no tiene sentido común. Porque si yo quiero que la gente vote y que vote por mí, y yo sé que tengo encuestas que me favorecen, ¿por qué yo quiero trancar el juego? ¿Por qué? O sea, es inexplicable. Si vamos, si vamos al CNE de todos y decimos, yo voy a reconocer los resultados, y yo sé que tengo la partida ganada, yo soy el primero en estar interesado en ir, porque quiero que los demás me reconozcan, pero parece ser que la, la oposición tradicional no está dispuesta a abandonar unas prácticas que no han dado resultados. El 28, debemos encarnar esa voluntad de cambio que tienen los venezolanos. Los venezolanos quieren que termine el mal gobierno y no les importa quién esté en la presidencia, ni quiénes sean los ministros. Quieren electricidad, agua. Quieren financiamiento, quieren comida suficiente de calidad, quieren que el salario alcance, quieren que los jubilados y los pensionados tengan buenas remuneraciones, quieren desarrollar el turismo, quieren desarrollar la pesca. Ese es el, el esfuerzo que está haciendo el país para el 28. Está equivocado o equivocada quienes creen que esto se trata de un Mesías, que aquí hay una persona que vino con la solución mágica y que va a resolverlo todo. Están equivocados y creo que cualquier sector que hoy esté llamando a promover la violencia, a promover el conflicto frente a esa elección del 28, está desconociendo realmente la voluntad de cambio de los venezolanos y estaría, estaría retrocediéndonos de nuevo al 2002 al 2014, al 2017, que son episodios que ya vivimos. Y para aquellos que, que no... Para el liderazgo político que no eh, está escuchando, les pongo el caso del señor Juan Guaidó. Llegó a tener más de 80% de aceptación de los venezolanos. Y un capital político que se extinguió en el menor tiempo posible. O sea, hoy yo sé... Y está demostrado en, todos los, en todas las encuestas que Juan Guaidó no tiene ninguna posibilidad de aceptación entre los venezolanos. ¿Y por qué? Bueno, porque escogió la ruta del de todo-nada, del conflicto, y los venezolanos están cansados de esto. Hay que dar paso a la reconstrucción de Venezuela y que gane quien gane, el que sea el 28, que Venezuela no pierda el 29 y que tengamos ese sol maravilloso sobre nuestro país para reconstruir esta, esta hermosa Venezuela. Y quiero mandarle un mensaje rapidito a los jóvenes. Es mentira que se tiene que ir, hermano, hermana. Es mentira. Usted se puede quedar en Venezuela, gane quien gane. Porque también aquí se le ha dicho a mucha gente uh -huh. que esta es la batalla final del 28, si, si no sale humo blanco, aquí hay que irse. No es verdad. Aquí hay que enamorarse de este país y aquí hay gente que todos los días... Trabaja y que nos quedamos aquí para que podamos tener nuevamente ese país que juntos tenemos que reconstruir. Yo le llamo la Nueva Venezuela. Muchísimas gracias. Ahí veían a Daniel Ceballos, candidato a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Este fue su otro episodio de Entre Palabras. Mi nombre es Jesús López. <laughs>